Pues l'Ajuntament, ara actualment, que aquest carrer ens l'han fet de cara amunt, hi ha tres carrers de cara amunt, i esclar, aquest carrer nostre, que és molt tranquil, pues, queda, sembla, una rambla. No paren de deixar cotxes. Que aniria bé que aquest carrer fos com estava abans, en direcció avall, perquè al final, per la circulació que pot haver-hi a la plaça, només és un tros molt petit. Pues a ver qué pasa con el container que es de la basura, que es una porquería que abres la puerta de la entrada de la casa, un pestazo, no podemos abrir ni las ventanas de los balcones con todos los containers que están allí, luego toda la porquería la tiran allí también. Que reforme la plaza, los bordillos que ha hecho, mal hechos, que ha habido varios reventones de los coches. Y que hiciera un paso de peatones, porque no te puedes meter delante de un coche cuando viene, aunque sea peatonal. Tú ves los coches y no te puedes meter en delante. Yo demandaría que no les den faena a la gente que a pagar. Si no tienen faena, no pueden pagar los impuestos. Y los impuestos no paren, pero la faena, de faena no hay. Pues yo le pediría que quitaran las cámaras de los semáforos de la plaza, porque resulta que en los semáforos cualquiera se puede despistar y pasarse el semáforo. Y con cuatro multas, una persona que tenga que vivir de un coche se queda sin carnet. Y no lo veo correcto. Una cosa es que se cobre una multa y otra es que te dejen sin trabajo. Sí. Doncs jo demanaria més neteja aquí, sobretot aquí a Bellavista, perquè des que van fer la plaça nova han tret dos contenidors d'escombraria i només han deixat aquest. Llavors ve tothom a deixar aquí l'escombraria i tot el carrer tot està ple de brutícia i deixen les bosses fora. Hombre, que vigilaran más por el barrio, que las calles algunas no se pueden andar. Está todo llena de cagada de perro. Y yo vivo aquí en la calle Barcelona, este parque está muy abandonado porque huele a perros muertos.